Oh, a ver, esta pedazo de fiesta que. A emborracharnos un rato. Ah, emborracharnos y a divertirse. Viene usted de incógnito, ¿no? Claro, porque soy famoso en este pueblo y. Y te conocen en todos lados. Claro, claro. ¿Los ojos son así cerraínos porque tiene sueño o porque va cargado ya? Porque ayer vine el chibre muy tarde y me presento aquí. Y no sé. Hostia, es que no te pierdes una, ¿eh? Ninguna me pierdo. No se pierde una, claro. Claro. Venga, disfruta, Lucas. Voy a salir en callejero, ¿eh? Hombre, claro, claro. También. ¿Qué es lo que tiene usted que decir al respecto? ¿Sobre qué? Hombre, qué queso más rico. Bueno, pues porque nos cuente un poco la tradición de los caballos, de la armonía que hay aquí en el pueblo entre. Aquí, entre la gente. Sobre todo, lo que hay es armonía. La gente armonía. Aquí viene aquí a pasárselo bien, a tomar vino, a tomar jamón, quesito y a ver una buena carrera de caballos. Y aquí todo el mundo pues está invitado a esto. Ahí está. Estos son mis amigos, saca mis amigos, hombre. Que les son todos amigos tuyos. Son todos amigos míos, lo que pasa es que les da vergüenza salir, por eso están ahí. ¿Es cierto, según nos han comentado sus amigos, que usted viene aquí a ligar más que otra cosa? Has cometido un error porque me estará viendo a mi mujer. ¡Hostia! ¿Y no sabe que estabas aquí? Mi mujer piensa que estoy en Valencia haciendo el servicio de línea Madrid-Valencia. Y ahora cómo le... Bueno, devolvemos la transmisión desde Valencia. Bueno, estamos aquí con un corredor, un jockey que se llama... ¿No? Un jockey. Para este día te preparas con qué tiempo de antelación. Unos años antes y otros después. Según venga, ¿no? Según venga y las ganas que tenga. Y las ganas que tenga. ¿El caballo es tuyo propio? El caballo loco me lo regalaron. No decirte que lo robé. A caballo regalado. No le mire el diente. No le mire el dentado, exactamente. Luego, ¿tú vas así vestido o cómo? Yo voy así siempre vestido normalmente. O sea, no digo, para montar caballo estás cambiado. Montar caballo, no. Ah, así. Sí. No, y luego el tema de la altura, como dicen, para montar a caballo, ¿es necesario ser bajito o no? No, en este tipo de caballo carrera que hacemos nosotros no hace falta. No hace falta. Cualquier persona que tenga un poquito de práctica y uso en la monta, no tiene por qué ser grande, pequeño. Lo único, claro, que no hay muy grandes capas, caballos muy chicos. Entonces, es verdad. El caballo corre menos. Hay que buscar un caballo grande y un tío chico, lógicamente. Algo relacionado, ¿no? Exactamente. Luego, una vez que acabas la carrera, ya cuelgas el caballo, lo dejas por ahí. Yo normalmente ya me estoy acostumbrando a vivir la fiesta de las dos maneras. Hombre, una más divertido. Desde por la mañana con el caballo, dos vueltitas para abajo y cuando sale la carroza me tomo mi ratito de relax. Ajá. ¿Me entiendes? El caballo lo habrá dejado atendido, ¿no? El caballo lo he dejado, pero vamos, una mantita de paja allí, va a pasar una noche y le he dejado una yegua al lado, ¿sabes? ¡Oh, madre mía! Para que sepa que lo ha hecho bien y el año que viene esté deseando de salir. El año que viene lo tienes el primero ahí. El primero. Estamos aquí con lo más bello del pueblo. Estas muchachas que están aquí disfrutando de la fiesta, ¿no? ¡Claro! ¡Disfrutando de la fiesta! Hombre, claro, como debe ser. ¿Cómo va el tema de los amores? Muy bien, con novio todo. ¿Estás con novio? No me lo creo. Yo no. Sí, yo sí. No. No, no hay suerte. ¿Qué va? ¿Te estás reservando tú para algo bueno? No. Bueno, ¿cómo disfrutáis de este día? Mira cómo se ríe la olla, ¿eh? Pues este día muy bien, con la fiesta aquí de tu pueblo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la...? Esa, María. María, ven aquí. Que le da vergüenza, vamos. ¿Vergüenza de qué? Eso digo yo, ¿de qué? ¡María, ven para acá, hombre! Llama a la voz, me cago en la mano. ¡María! ¡Ven para acá, hostia! Oye, ¿cómo se disfruta de esta fiesta aquí? A ver. Aquí disfrutando, pues, bebiendo, viendo los caballos y charlando. Y charlando y ya está. ¿Y luego hasta qué hora esto? Pues esto empieza la discoteca móvil hasta por las 3 o 4 de la mañana. Hasta las 3 o las 4. ¿Y mañana quién va al colegio? Mañana hay clase. ¿No hay o la fugáis otra vez? No, no hay. Ah, no hay. No, ¿y en qué curso estáis? Estamos haciendo un módulo. Ah, estáis haciendo módulo. Muy bien, muy bien. Cuarto. ¿Tú, en? Cuarto de ESO. En cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO. Bueno, bueno, vamos bien. Oye, ¿nunca habéis participado en las carrozas? No. Una vez, pero tenía 16 años con mi hermana. Oye, ¿pero cuántos años tienes ya? Yo, 18. Ah, estás muy joven todavía. Yo bueno. Soy joven, hombre. Que os dejamos, si podéis, a darle un saludo al programa Somos Buena Gente. ¡Un saludo para el programa Somos Buena Gente! ¡A Radio lo mejor!
¡María! Es usted una asidua de Antena Gasre, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Yo sigo desde los Granujas de Luna. De Luna, esa, sí. esa. Ahora estamos con Somos Buena Gente. Somos Buena Gente. ¿Y el del casco dónde lo has quedado? El del casco está para allí, guardado, lo tengo guardado. Ese lo saco nada más un día a la semana. Muy bien, muy bien. Bueno, estas chicas están guapas, que son todas de aquí, ¿no? Todas muy guapas. Sí, sí, del pueblo. Hombre, son las chicas más guapas de Extremadura, son de Arroyo. Es cierto, ¿verdad? ¿Y los chicos? ¿Eso dicen, no? ¿Para que lo vayamos a buscar? Los chicos no están aquí. Los chicos no, porque no... ¡Carlos, tú fuera! ¡Hala! ¡Carlos, tú fuera! ¡Coño, pa' uno que hay guapo, joder, lo voy a echar! Bueno, contadme, ¿cómo disfrutáis vosotros de esta fiesta? A ver. Pues venimos aquí, comemos, bebemos que no, eso que no falte. Que no, hombre, claro. Y ya estáis, las carreras, las carrozas, y luego seguimos la marcha para los bares. Oye, ¿y no habéis salido en alguna carroza vosotras? No, nosotras no. No, ¿por qué? Ya no hay edad para eso, ya no hay edad. No hay edad. Pero si tienes 25 años. No, unos poquitos más, unos poquitos. 17. Miraste, hombre, no, nos miras muy bien, ¿no? Hombre, claro. ¿Sois todas de la misma edad? Sí, un año arriba, año abajo. Oye, ¿os juntáis siempre las mismas amigas? Están ahí enfrente también. Mira las otras, ¿dónde vamos a buscarlas? ¿Y las otras porque están al otro lado? Porque nosotros estamos aquí al lado y se han ido a la sombra. ¡Qué lista! Bueno, ¿y estáis ya todas cogidas? ¿Tenéis hombres? Sí, tenemos. Estamos servidas. Estáis servidas. Y bien, ¿no? Muy bien. Tú estás soltera. ¡Un llamamiento para esta chica que necesita un novio! ¡María!